Poseer un dispositivo de captura de imagen significa, en teoría, poder grabar cualquier cosa, en cualquier lugar. Sin embargo, debemos tener en cuenta que existen ciertos aspectos legales para hacerlo. En Colombia, por ejemplo, existen leyes que protegen la imagen de las personas, lo que significa que si se publican sin autorización videos o fotografías donde se les pueda individualizar, pueden emprender acciones legales para hacer valer sus derechos. Es importante que los permisos de grabación y uso de imagen o release se llenen de manera individual, teniendo en cuenta que si la persona es menor de edad, debe ser diligenciado por un adulto o tutor. En un release es necesario destacar el tipo de permiso de uso que se está concediendo. Para una producción específica, fotografías, video, por cuánto tiempo, qué remuneración recibirá en caso de aplicar, entre otros. Siempre es importante gestionar los debidos permisos de uso de imagen antes de grabar. Igualmente, todos los permisos para grabar en espacios públicos deben obtenerse a través de la entidad gubernamental de la ciudad o municipio donde se realice la grabación. Esto según las directrices del decreto 1091 del 2018. Cabe anotar que algunas locaciones como parques nacionales naturales exigen elevar una solicitud a la Dirección General de la Unidad Administrativa Especial del Sistema de Parques Nacionales Naturales, esto por ser zonas protegidas. También, para las tomas aéreas con drones, es necesario solicitar una autorización a través de la Aeronáutica Civil. En las zonas arqueológicas, debe hacerse una solicitud ante la Dirección General del ICAN, Instituto Colombiano de Antropología e Historia. La imagen no es lo único a lo que se le debe conceder un permiso. Los derechos de uso implican también la música y el autor. Cuando se pretende autorizar una pieza musical o canción para su inserción en cualquier tipo de proyecto audiovisual, será necesario contactar con quién o quiénes sean los propietarios de los derechos de autor. Y si también se pretende usar una grabación ya existente y concreta de un determinado artista, debemos comunicarnos con la compañía o sello discográfico propietario del derecho fonográfico de la misma. ¿Qué es un derecho fonográfico? Bueno, los derechos fonográficos hacen alusión a las grabaciones de las obras sobre un soporte físico, como un cassette, un disco de vinilo, un disco compacto o DVD, un Blu-ray o algún soporte digital, como puede ocurrir en las plataformas de descargas o de streaming. Por lo general, este permiso es concedido por la entidad delegada. Los derechos fonográficos generalmente son propiedad y están gestionados por las compañías o sellos discográficos. Solo en unas pocas ocasiones se encuentran en manos de los propios artistas y solamente son licenciadas para su explotación a estas compañías discográficas, que por lo normal son quienes tienen los contratos con los artistas o intérpretes. Derechos de autor. La ley protege a los creadores o a los titulares de los derechos, al impedir que terceros utilicen sus obras sin permiso.
Derecho de autor para Colombia es la rama del derecho y concretamente de la propiedad intelectual que se ocupa de establecer la protección y el reglamento sobre las obras creadas por el ser humano, las cuales pueden ser literarias y artísticas. El derecho de autor es la única clase de régimen jurídico que observa un contenido dual, diferido a derechos morales y derechos patrimoniales. Los derechos morales de autor son prerrogativas que surgen en cabeza del autor por el solo hecho de la creación de la obra. Esta clase de derechos se caracterizan por ser inalienables, irrenunciables, imprescriptibles y a perpetuo paternidad. Los derechos patrimoniales de autor son prerrogativas de carácter económico, con la potestad de autorizar o prohibir su ejercicio. Estos derechos patrimoniales contemplan un término de protección especial, estableciéndose que la duración de la protección de los derechos no será inferior a la vida del autor, e incluso 50 años después de su muerte, cuando la titularidad de los derechos corresponda a una persona jurídica, el plazo de protección no será inferior a 50 años contados a partir de la realización, divulgación o publicación de la obra según sea el caso. Esto según el artículo 18 del decreto 351 de 1993. Los derechos patrimoniales que se encuentran consagrados en nuestra legislación vigente son de reproducción, comunicación pública, transformación y distribución. Para el registro de las obras se puede realizar a través de la página web www.derechosdeautor.gob.co/registro-de-obras. Colombia, potencia de la vida.